Buenas noches, gracias por estar. Bueno, muy contento, feliz porque, bueno, el año pasado también estuvimos y hoy con esta noche fantástica y un reconocimiento por sobre todo a los productores, a los artesanos, a los trabajadores, a los vecinos del hoyo que puedan exhibir y mostrar todas sus cosas. Y no solamente, pues también me puso muy contento porque vi a gente de otras provincias, acabo de recorrer stand por stand, iba charlando con ellos, de todas las provincias y también de Chile, ¿no? Con mucha presencia y comprando, haciendo cola para comprar, observando, mirando todas las cosas. Y eso hace muy bien a toda la comarca, a toda la zona, al reconocimiento hacia el productor, hacia el artesano. Así que, bueno, feliz, muy contento. Daniel, gran convocatoria y mucha cantidad de gente disfrutando de esta fiesta. ¿Qué te parece? Sí, la verdad que muy contento, la verdad que superó las expectativas que teníamos, así que felices, felices porque es una fiesta que realmente la esperamos todos los años y realmente uno la hace con orgullo, ¿no? Más allá que uno es local y yo soy nacido y criado acá y es mi pueblo y me ha tocado organizar, como lo decía hoy, Mirko me ha dado la posibilidad y me ha confiado en mí, entonces uno también tiene que devolver la confianza y el gran equipo de laburo que hemos tenido y bueno, acá se ve, ¿no? Acá se ve y la gran convocatoria de gente que nos ha visitado. ¿Se queda algunos días en la localidad? Me quedo hasta mañana al mediodía. Y vuelvo para Comodoro, tengo actividades y de ahí me voy para Rawson. El lunes tengo unas cuestiones personales particulares, que te confieso, chequeos médicos en Comodoro el lunes y el martes ya vuelvo a Rawson.